A ver. En los videos anteriores yo te traje muchos ejercicios, creo que fueron 7 o más, si no me equivoco, para tú poder independizar tus manos. Estos ejercicios también te garantizan agilidad y control sobre tus manos y también botar la tensión de los dedos. Se supone que si tú seguiste mis recomendaciones de practicar estos ejercicios 5 o 10 minutos diarios, ya tú estés listo para ponerlo en práctica. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar una canción y vamos a hacer una pequeña parte de esa canción que la melodía vaya diciendo lo que dice la canción para poner en práctica tu independencia. Si tú no puedes hacerlo, quiere decir que tú tienes que practicar más los ejercicios de independencia de las manos que ya yo te puse aquí en TikTok. También yo te recomiendo ir a nuestro canal de YouTube donde la clase están por un orden para que tú puedas estudiar a tu ritmo y a tu tiempo. Todo lo que tienes que hacer es buscar nuestro canal en YouTube como doble C de Minister y luego ir a la lista de reproducciones y buscar la que dice teoría de piano. También en nuestro perfil de TikTok está el link de nuestro canal de YouTube. Tú vas a mi perfil, le das al icono de Instagram y te vas a dar dos links. Selecciona el de YouTube y te llevará directamente a YouTube. Así que prepara tu piano y vámonos a la acción. Entonces, mis hermanos, ya estamos aquí en el teclado y lo primero que voy a hacer es mostrarte los acordes que vamos a utilizar. Así que vamos a utilizar un do sostenido, un si y un la. Y luego mi mano derecha va a hacer lo siguiente. Esa es la primera parte de mi melodía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo do sostenido, re sostenido, mi. Luego hago mi, re sostenido, mi, do sostenido. Y lo vamos a hacer primero de manera sencilla y a medida de que avancemos en este video lo vamos a poner un poquito más complicado para probar tu independencia de las manos. Así que mi bajo lo voy a hacer en octava. Y cuando combinamos esas manos, así es que debe de sonar. Entonces fíjate, cuando yo caigo en mi, es que yo hago mi bajo en do sostenido. Luego cuando caigo en re sostenido, hago mi bajo en si junto con re sostenido. Y luego cuando caigo en do sostenido, hago mi bajo en la. Entonces sería... Esa es la primera parte de mi melodía. So, yo quiero que mi melodía vaya diciendo lo mismo que dice la canción. Tú te tomas de 5 a 10 minutos hasta que tú domine esta parte. Para la segunda parte de la melodía vamos a estar utilizando lo mismo bajo en la mano izquierda. Pero en mi mano derecha vamos a agregar una nota más, que es la nota de sol sostenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la segunda parte? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, cuando regresamos, hacemos mi, re sostenido. Pero en la primera parte, para terminar, hacía mi, do sostenido. Pero ya no vamos a hacer eso, sino en vez de hacer mi de nuevo, vamos a hacer sol sostenido, do sostenido. Entonces, ¿cómo sería? Sería de esta manera. De nuevo, despacio.
cómo suena cuando lo combinamos. Sonaría de esta manera. Despacio. Lo mismo que en la primera parte, lo vamos a practicar por 5 o 10 minutos hasta que tú lo domines. O hasta que tú no domines la primera parte, no pase a la segunda. Pausa el video, domina la primera parte y luego empieza a practicar la segunda parte. Entonces, la primera parte iría de esta forma. Y la segunda parte iría de esta forma. ¿Cómo sonaría cuando combinamos las dos partes? Sonarían de esta manera. Quiero aprovechar este momento para decirte que si tú estás aprendiendo a tocar el piano y quieres ver más tutoría de cómo armonizar en la mano izquierda y cómo hacer pequeños arpegios en la mano derecha, yo te voy a recomendar la página de mi colega de creación de contenido, mi hermano José. Su página se llama Aprende Piano Fácil. Él tiene mucha tutoría de piano básico para aquellos que están comenzando. También tiene tutoría para personas de nivel intermedio y también para esos que ya quieren llevar su aprendizaje a un nivel pro. Así que sigue a mi colega de creación de contenido, José, en su página de TikTok, Aprende Piano Fácil. Mira su contenido, dale me gusta y síguelo. Entonces, para concluir con mi melodía, es bien fácil porque mi mano izquierda hará un mi. Y luego regresamos así. Eso do para terminar la última parte de la melodía, que es la número 3. Y mi mano derecha solamente hará do sostenido si, de esta manera. Entonces, ¿cómo sonaría cuando lo combinamos? Sonaría de esta forma. Fíjate que lo bajo lo vamos a hacer en la mano izquierda siempre que caemos en sí. Entonces, cuando combinamos la tres parte, esa es de la manera sencilla. Ahora lo vamos a armonizar en la mano izquierda. Pero yo necesito de que tú practiques la manera sencilla haciéndolo bass en octava hasta que tú lo domines bien. Y entonces, y solo entonces, cuando tú lo domines, vamos a armonizar en la mano izquierda. Entonces, esta es la parte que de verdad te vas como a retar a que tú independices las manos, que te va a poner a prueba si tú hiciste los ejercicios. Y yo te aseguro que si tú hiciste los ejercicios de la forma en que yo te dije, tú podrás hacer esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la mano izquierda? Vamos a utilizar los mismos tres acordes, pero lo vamos a armonizar de esta forma. Que sería do sostenido, sol sostenido, do sostenido. Luego pasamos a si, que sería si, fa sostenido y si, que sería de esta manera. Y muy interesante, cuando estamos en la, vamos a agregar una nota más. Que sería la, mi, la y do sostenido. Sería de esta forma. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Para controlar la mano izquierda. Porque, por ejemplo, los dos primeros bass estamos haciendo esto.
ahora vamos a forzar y a decirle a nuestra mano que tome una nota más. So, estamos haciendo algo totalmente diferente. Y si tú logras hacerlo, felicidades, ya tú estás empezando a controlar tu mano izquierda. Entonces, el bass completo sonaría de esta forma. Y la melodía, lo mismo. Y cuando lo combinamos, vas a sonar más bonito que el primer ejercicio, porque estaremos armonizando en la mano izquierda. So, sonaría de esta manera. Segunda parte. Tercera parte. Entonces, mis hermanos de YouTube, esto es todo por hoy. Si tú practicaste todos los ejercicios anteriores por 10 minutos, yo creo que tú puedes ser capaz de dominar esta melodía, independizar tus manos mientras la está tocando. Si esto te trae dificultad, por favor, deja de hacerlo, busca los ejercicios y empieza a practicarlo de nuevo. Así que si este video te gustó y te está ayudando en tu aprendizaje de piano, por favor, dale me gusta a este video, deja tu comentario y compártelo con tus amigos para que YouTube y TikTok puedan recomendarlo a más personas que como tú quieren aprender a tocar este hermoso instrumento. No te quedes con la bendición tú solo, deja tu corazoncito y comparte.